Como agua al agua, una historia escrita por Per Sempre. Capítulo 5. Amor, obsesión y renuncia. Terrence abrió las ventanas para dejar entrar un poco de aire fresco en su apartamento. No había podido ir ahí durante una semana. Los preparativos se estaban intensificando y últimamente, con más frecuencia, se había quedado a dormir en casa de Susana. El estuche bien envuelto estaba sobre la mesa. Había elegido el anillo de compromiso esa misma mañana, un solitario de óptima calidad. Seguramente a ella le gustaría. Y por primera vez, había tenido un contacto concreto con el inminente evento. Hasta ese día, había dejado que todo se le resbalara de manera indiferente, como si se tratase de la boda de otra persona. Pero cuando sostuvo ese anillo entre sus manos, el velo se había caído y había imaginado por primera vez la escena en el altar. Un largo estremecimiento lo había congelado y un abrumador sentimiento de culpa se había apoderado de él. Sintió que estaba traicionando a su amor. Entró en el estudio y sin pensarlo, tomó una hoja de papel y se puso a escribir enseguida. Mi dulce Candy, esta es la carta de amor que nunca te escribí. Lo sé. Es patético que te la escriba justamente ahora que estoy a punto de casarme con otra mujer. Pero es justo que lo haga porque no es y nunca será ella la esposa de mi corazón. Mi alma y mi cuerpo permanecerán para siempre unidos solo a ti, mi amor. Me maldigo ahora por todas las palabras que no pude decirte, por todos los abrazos y besos que no pudimos disfrutar, por mi maldito miedo de mostrarte mis sentimientos en su intensidad. Nadie en mi infancia me enseñó a amar, Candy. Fui educado con severidad y rigor, sin sentir nunca el calor de una mano en mi hombro, privado de los más tiernos afectos. Más de una vez me he sentido inadecuado y superfluo en este mundo, y al crecer, aprendí a protegerme, a construirme una armadura que me protegiera del sufrimiento, a atacar para no ser atacado. Pero tú no te detuviste a observar solo de lejos a ese chico agresivo e impulsivo. Lograste mirar dentro de mí y disolver lentamente mis defensas. Me has enseñado a abrir mi alma sin reservas, a mostrar mi verdadero rostro, a compartir mis sueños más secretos. Gracias a ti, encontré la fuerza para reconstruir mi relación con mi madre y luchar por hacer realidad mis aspiraciones como actor. Juntos, hemos saboreado el significado más íntimo de la felicidad. Los descansos entre lecciones que pasábamos bromeando y charlando. Las tardes persiguiéndonos sin preocupaciones junto al lago en Escocia. Cuando escalábamos las ramas más altas, desde donde observábamos juntos el horizonte con nuestros corazones latiendo rápido. Los paseos a caballos en los que te abrazabas a mí. Nuestras lecturas acostados sobre la hierba. El solo hecho de estar uno al lado del otro nos hacía sentir completos en esos largos silencios llenos de ternura. Pero amar es entregarse totalmente, sin miedo a mostrarse desnudo. Y tú me asustabas, Candy. Cuanto más descubría que te amaba, con un amor ilimitado y nuevo, más aumentaba el deseo de hacer míos tu alma y tu cuerpo. Y más aumentaba el miedo de perderte, a ser quemado por este amor que ya era vital para mí. Hundirme de nuevo en la negación. Entonces, desde ese primer intento en la fiesta de mayo, nunca me atreví a ir más allá de ese límite. Cuando te besé, saboreando por un momento tus suaves labios perfectos y sintiendo que, en el fondo, me estabas correspondiendo, pensé que la vida me estaba abriendo las puertas del cielo, porque tú estabas ahí, en mis brazos, y me sentí como un dios. Pero te echaste hacia atrás, hiriéndome con palabras de hielo. Ahora lo sé, como yo, tú también estabas espantada de lo que empezabas a sentir, y que tenías miedo de reconocer. Pero desde entonces, he tratado de acercarme a ti de una manera más pausada, respetar tus tiempos, para no volver a experimentar la lacerante sensación de ser rechazado.
Aquella vez, cuando pasamos la tarde sentados calentándonos frente a la chimenea, pasé un sinfín de momentos mirándote la cara. A la luz de las llamas, observé extasiado cada detalle tuyo. Tus ojos hermosos y claros, tus rasgos delicados, tu sonrisa que iluminaba todo tu rostro y tu atractivo cuerpo, envuelto en esa bata de seda que te di para calentarte y que tanto me hubiera gustado tener el coraje de dejarla deslizar de tus hombros. Me hubiera gustado abrazarte contra mi pecho y hacer el amor contigo en ese momento y decirte lo hermosa que eres, mi amor, y que tu belleza no es comparable a la de ninguna otra mujer. Pero no te dije nada de lo que estaba sintiendo. Y así, tantas otras veces, mis más dolorosos remordimientos. Cuando me marché de Londres para evitar que te expulsaran de la escuela, pensé por un momento llevarte conmigo. Habríamos enfrentado cualquier obstáculo juntos para realizar nuestra vida con nuestro propio esfuerzo, desesperados y enamorados, y hubiéramos disfrutado juntos de nuestros éxitos. Pero éramos demasiado jóvenes. Nunca podría haber puesto en riesgo tu tranquilidad. Opté por renunciar a todo. ¿Qué podría ofrecerte? Ya había sufrido tanto en la vida. Entonces, con el corazón roto y una sensación de vacío que me devoraba, crucé el umbral del colegio con el sonido de tu risa en mis oídos y tu rostro en mis ojos, dejando atrás en ese viento otoñal mi única temporada de felicidad. Y con la esperanza de que algún día, un día no muy lejano, regresaría por ti. En Nueva York comencé a estudiar seriamente para convertirme en un actor establecido. Increíblemente mis proyectos se estaban realizando. Todos comenzaban a descubrir mi talento. Sin embargo, en aquellos días no podía disfrutar plenamente de lo que me estaba pasando. Me sentía terriblemente angustiado por haberte dejado en Inglaterra, donde la guerra apremiaba. Temía por tu seguridad y esperaba todos los días recibir noticias tuyas. Incluso te escribí a la dirección de la escuela, pero nunca recibí respuesta. Luego, por casualidad, descubrí que también estabas en América y que tú también estabas persiguiendo tus sueños, admirado como siempre por tu entusiasmo y tu determinación. Todavía recuerdo vívidamente cuando nos vimos por unos instantes mientras el tren me llevaba lejos de Chicago. Otra oportunidad perdida para nuestro amor. Habíamos intentado por todos los medios encontrarnos, pero el destino siempre ha querido ponerse a nosotros con una furia sin sentido. Ya me estaba resignando a la decepción de nuestro fracasado encuentro, aferrado a la puerta del tren en movimiento, cuando te vi desde la distancia, corriendo hacia mí y despidiéndote con la mano, con tu uniforme blanco de enfermera. Fuiste una espléndida visión que siempre llevaré en mi corazón. Desde entonces, volví a tener esperanza para nosotros. Con terquedad trabajé duro para construir nuestro futuro y poder pedirte que te quedaras conmigo, garantizándote la vida que te mereces. Y finalmente, nos volvimos a encontrar en Nueva York. Pero ya era demasiado tarde. Nuestro final ya estaba decidido. Cuando te recogí en la estación, ni siquiera pude abrazarte. Mi mano se detuvo en el aire, incapaz de moverse. Quería acariciar tu cabello y decirte que nunca más dejaría que te fueras, pero las cadenas de mi culpa ya comenzaban a aferrarme. Solo por un momento te sostuve en mis brazos la noche antes del espectáculo, y solo por un momento desgarrante e infinito, te sostuve en mis brazos en las escaleras del hospital, antes de que te alejaras de mí con todos nuestros sueños, sin mirar atrás ni una sola vez. Te miré durante mucho tiempo desde la ventana mientras te alejabas en la ventisca, fuerte y frágil al mismo tiempo, hasta que tu figura desapareció de mi vista. Me he torturado tantas noches por dejarte ir así,
y esperaba con todo mi ser que alguien pudiera sostenerte y protegerte de todo el daño que te había hecho. Siguieron muchas más noches de insomnio. No he dejado de pensar en ti ni por un momento desde entonces. Es el pensamiento de ti lo que me empuja a seguir adelante todos los días. Esforzarme por ser mejor. Convertirme en el hombre que te hubiera gustado tener a tu lado. Y ahora, mi amor, voy a interpretar esta nueva farsa para cumplir con el compromiso que hicimos esa noche. Pero quiero que sepas que nada de lo que haga de ahora en adelante involucrará ni un ápice de mi alma. Yo hubiera querido otro altar, otra mujer caminando hacia mí emocionada. Hubiera querido adorarte en una cama, tímida y apasionada, compartiendo la vida contigo, criando a muchos pequeños traviesos, terribles y pecosos con tu sonrisa. En las frías noches de invierno, imaginaba que todos podríamos calentarnos juntos frente a una chimenea encendida. Pero estos dulces sueños nunca podrán hacerse realidad. Mi amor perdido. Y esta carta nunca podrá ser leída por ti. Tu Terry. Dejó su bolígrafo y se estiró en el sofá junto al escritorio con los ojos cerrados. Al cabo de un rato, se quedó dormido con la carta aún en la mano, firme en su pecho. Al día siguiente estaba previsto el primer espectáculo de la semana. Después del periodo de trabajo más intenso que había acompañado la reanudación de las obras de Hamlet en Broadway, seguido de la larga gira nacional e internacional, la compañía Stratford había reducido sus compromisos durante el último mes. Durante la semana, solo se ofrecían 3 espectáculos nocturnos. Mientras tanto, los actores empezaban a estudiar el guión de la próxima obra. A estas alturas, ya habían representado esa obra por una larga temporada, dado a su enorme éxito. Robert Hathaway pensó que una tragedia coral como Otelo podría ser ahora un excelente banco de pruebas para él y sus compañeros. Terrence había pedido unos días libres para la boda antes de la última semana de actuaciones, aprovechando el periodo limitado de descanso otorgado al elenco. La nueva ópera sería puesta en escena en el verano con algunos avances y después se incluirían los carteles de la nueva temporada si los productores daban su consentimiento. Por esta razón, Terrence y Susana habían optado por posponer su luna de miel. Esa noche, el actor principal todavía estaba en su camerino después de que el espectáculo había terminado hacía más de una hora y se estaba limpiando la cara del maquillaje escénico. Rara vez acompañaba a sus colegas a las cenas de celebración. Era su costumbre, la mayor parte del tiempo, permanecer solo en el teatro desierto un rato para relajarse y liberar tensiones. El cuidador lo sabía y lo esperaba para cerrar. En los últimos días, sus estadías habían sido más largas. Se estaba poniendo la chaqueta después de cambiarse cuando escuchó que tocaban la puerta. ¡Adelante! Esta noche ha venido más temprano. Le pedí la cortesía de dejarme al menos media hora. Resopló sin siquiera volverse. Una voz de mujer lo sobresaltó. No soy el cuidador, Terrence. Eliza entró en el camerino y se paró frente a él envuelta en un elegante visón negro. ¿Eliza? ¿Cómo entraste? ¿Por qué estás aquí? Preguntó molesto y perplejo. Soy una mujer de 1000 recursos, Terrence. Respondió ella con picardía colocando la piel en el perchero. Vestía a la última moda de esos años, con un seductor vestido de noche plateado que le llegaba hasta las pantorrillas, aún más atrevido por un escote pronunciado en la espalda. Me bastó con sobornar al portero con un poco de dinero para que nos dejara en paz. No te preocupes, no aparecerá en un buen rato. El joven se quedó unos segundos asombrado al verla. No podía perder la oportunidad de celebrar con un viejo amigo su gran actuación de esta noche. Has estado realmente asombroso. Me has hecho sentir escalofríos. Prosiguió Eliza sacando una botella de champán y 2 copas de una bolsa. Curioso, Terrence se reclinó en su silla mientras la escuchaba. Quería ver hasta dónde llegaría.
Gracias, pero no debiste molestarte así, Eliza. Además, siento decepcionarte, pero ya no bebo. Replicó con frialdad, rechazando su oferta. La chica parecía no preocuparse por su helada bienvenida y lo miró con descaro. Y así es que... oficialmente has decidido tirar tu vida por la borda con Susana. Francamente no veo cómo algo de esto puede interesarte. Fue su cortante respuesta. Vamos, Terrence. Dijo Eliza con voz persuasiva, cerrando la puerta con llave. Un hombre como tú podría aspirar a mucho más en la vida que una pobre inválida enfermiza. Sabes perfectamente que nunca te hará sentir plenamente satisfecho. Te recuerdo que esta es una forma de delito. Se llama secuestro. Eliza se echó a reír nerviosamente. No seas niño, Terrence. Nadie te está obligando. La llave está aquí. Si quieres, puedes marcharte de inmediato. Lo desafió guiñando un ojo, colocando el objeto sobre el escritorio. Pero no creo que te convenga. Creo que quieres tanto como yo abandonarte a tus instintos por una vez, sin ataduras y sin inhibiciones, acariciando todas tus fantasías más transgresoras. Yo puedo encender esas fantasías si quieres. Los dos estamos hechos de la misma materia, Terrence. Siempre lo supe. Somos dos depredadores. Buscamos emociones fuertes. Se había acercado y había colocado sus dos manos en su pecho, animándolo con una caricia tentadora. Creo que quieres hacer el amor con una mujer de verdad. ¿Y el matrimonio? Si de verdad lo has decidido, no excluye la posibilidad de interesantes aventuras. Terrence se acercó aún más a su rostro, cogiendo su barbilla con dos dedos para obligarla a mirarlo. ¿Sabes que tienes razón, Eliza? Dijo, atravesándola con una mirada penetrante. Deseo poseer el cuerpo de una verdadera mujer, incluso ahora, en este camerino. Me gustaría tomarla con fuerza, en ese sofá, con toda mi pasión, y hacerla gozar hasta que grite de absoluto placer. Le había dicho estas palabras pronunciándolas lentamente, provocando deliberadamente que ella jadeara de deseo. Oh, Terrence. Pero desafortunadamente para mí, de verdaderas mujeres, no veo ni la sombra aquí. Concluyó con desdén, soltando su barbilla de manera decisiva. Tomó su abrigo y caminó hacia la puerta, advirtiéndole con disgusto. Será mejor para ti que no vuelvas por aquí, Eliza, o tendré que tomar medidas serias. Mañana hablaré con la gente de seguridad. Tendrán que intervenir con severidad contra el cuidador que dejó entrar impunemente a una histérica loca a mi camerino. Y ahora te pido, por favor, que salgas de aquí inmediatamente. Yo me tengo que ir. Sin siquiera mirarla, caminó hacia la puerta. Es increíble. Realmente trató de seducirme. Pensó sonriendo mientras bajaba rápidamente las escaleras. Eliza se quedó sola en el teatro, esperando el regreso del portero. Lo había visto marcharse llena de resentimiento, apoyada en la barandilla de la gran escalera de mármol, reflexionando entre sí. Terrence Granchester, una vez más te burlaste de mí. Pero el juego no terminó aquí. No podrás posponer lo inevitable por mucho tiempo. Serás mío. Pero sabes, amor, realmente me lastimaste esta noche. Deseo que primero tengas tu dura lección. Quiero ver esos hermosos ojos altivos llorando por mi perdón, como un cordero indefenso. Susana revisaba la correspondencia, como todos los días a primera hora de la mañana. Empezaban a llegar tarjetas de felicitación y regalos de boda. Así que veamos, esto es de Kate y Steve, este es de Karen. ¿Y este paquete? Oh, es de Lisa Ligan. Envía sus mejores deseos y un pequeño centro de mesa de cristal en forma de mariposa. Ella siempre ha sido muy amable. Si no me equivoco, la he visto más de una vez en alguna fiesta. Era compañera de Terrence en el colegio, pero no pensé que fueran tan amigos.
mientras revisaba los sobres, se detuvo abruptamente. Era el mismo papel para escribir que las cartas anteriores. Ya habían llegado 5 en menos de un mes, y el penúltimo había sido acompañado con una pequeña rosa blanca cubierta con una mancha de sangre. Con una mano que no podía dejar de temblar, sacó el papel del sobre y se levantó para sacar de su cajón las otras cartas que había guardado en una caja. Los leyó juntos, tratando de comprender su significado. Verás el amanecer, pero no el atardecer. Alzarás la mirada al cielo, pero ahora estarás demasiado lejos. R. Moverás tu mano buscando un apoyo, pero vacilarás en silencio. Gritarás pidiendo ayuda, pero la voz permanecerá cautiva. Intentarás abrir los ojos, pero el sueño te atrapará. M. Susana, moviendo negativamente la cabeza, releyendo las letras finales de los mensajes con voz trémula. Muere. Pero qué juego de pésimo gusto es este. Alguien amenazaba con hacerle daño. Se decía que con toda probabilidad se trataba de un simple intento de intimidación por parte de alguna fanática admiradora de su futuro marido. Terrence atrae a las mujeres como la miel. Probablemente alguna dama de una buena familia que está enamorada de él se divierte a mis espaldas. Sí, ciertamente debe ser una provocación. No le daré a ninguna patética desequilibrada la satisfacción de intimidarme. Así que, reflexionando, volvió a poner todas las cartas en la caja. Se prometió a sí misma no mencionárselo a Terrence. El asunto, en su opinión, ni siquiera merecía la molestia de convertirse en objeto de su conversación. Se sentó en su tocador y comenzó a peinar su largo cabello rubio. Su madre la estaba esperando para ir a elegir los arreglos florales para la decoración. Luego, irían al salón de belleza para elegir el peinado y el maquillaje. Debería haberse sentido en el séptimo cielo, emocionada y feliz. Pero esas no fueron exactamente las sensaciones que sintió en esos últimos días. Comenzaba a sentirse cada vez más incómoda, y el motivo de su estado no se debía atribuir únicamente a las amenazas recibidas. Justo ahora que estaba a un paso de realizar sus sueños de toda la vida, la seguridad estaba dando paso a profundas dudas. Ya no podía descansar por la noche. Tenía el mismo sueño una y otra vez. Llegaba al altar, radiante, encontrando a Terrence esperándola, como siempre había soñado. Pero su rostro no sonreía. Él estaba llorando. Sus hermosos ojos estaban llenos de lágrimas. Nadie prestaba atención a esas lágrimas. El sacerdote continuaba recitando el misal. Los invitados los miraban en silencio desde sus asientos. Solo ella las miraba. Mientras todos participaban en la celebración, ella se casaba con un hombre que lloraba. La visita de Eleanor Baker al día anterior también quedó grabada en su mente. Encantadora como siempre, se había presentado llevando unos aretes como regalo que podría usar durante la ceremonia. Susana le había dicho que aceptaría su oferta de trabajo. Lo había pensado durante mucho tiempo y ahora había tomado una decisión. Estaba segura de que dirías que sí. Respondió con una sonrisa afable. Te conseguiré el guión lo antes posible, Susana. Eleanor se había detenido y había sacado de su bolso un pequeño libro usado con una encuadernación no muy fina, lleno de subrayados. En realidad, también vine porque quería darte esto. Es un libro que leí hace algún tiempo en un periodo muy difícil de mi vida, y que en su momento me ayudó a tomar una decisión que fue extremadamente dolorosa para mi orgullo, pero necesaria para mi conciencia. Se llama Un pequeño ensayo sobre la honestidad. Es de un joven escritor que conocí hace muchos años y que nunca se hizo famoso. Pero este libro está muy bien escrito y me tocó el corazón. Léelo sin pausas.
Si realmente he aprendido a conocerte, sé que te hará bien. Susana le dio las gracias de todo corazón, sin resistirse ni un momento al deseo de abandonarse a un abrazo. Eleanor había percibido claramente su temblor y no la privó de una oleada de afecto sincero. «Te doy mis mejores augurios para la boda, Susana», le susurró con voz fina y llena de emociones silenciadas y reprimidas. «Pero más aún, quiero darte mi aprobación por la mujer que quieres volver a ser. Y no me refiero solo a la prótesis». La había besado en la frente y se marchó. Susana se había quedado mirándola con veneración. Siempre había adorado a esa mujer. Siempre había sido su modelo inalcanzable. Esa noche, había leído el libro de corrido. La última página terminaba con las palabras: «Ahora soy realmente honesto conmigo mismo. Hice lo que tenía que hacer. El costo que pagué fue elevado, pero justo, porque perdí mi pasado, pero gané un futuro. Ahora puedo mirar mi rostro en el espejo sin tener que bajar la mirada a la fuerza». Después de leer, Susana había apagado la luz y se había quedado mucho tiempo pensando en su vida, en el silencio de su oscura habitación. Aquellos últimos días habían transcurrido entre estos pensamientos y tormentos. La boda tendría lugar al día siguiente. «¡Susana, querida!», exclamó su madre, entrando en la habitación sin llamar. «Sé que estabas intentando descansar, pero hay un problema. Tuvimos que incluir algunos invitados y la disposición de asientos en el salón está totalmente alterado. He encontrado una nueva organización, pero necesito la opinión de tu marido. Además, aún no ha dado el consentimiento a los últimos cambios que hice al menú. Hazme el favor de ir a su apartamento y hacerme saber lo antes posible su opinión. Sé que los futuros recién casados no deberían verse antes de la boda, pero ciertamente yo no puedo ir. No tardes mucho, ya le avisé al conductor». La joven se levantó sin ganas de su cama y comenzó a vestirse con pereza. Al llegar a la casa de Terrence, llamó varias veces a la puerta sin éxito. «Es extraño», reflexionó para sí misma. «Me dijo que se quedaría aquí toda la tarde para estudiar». Cuando abrió la puerta, pensó que nunca había ido a ese apartamento en su ausencia. Cruzó con cautela el umbral de la entrada. Ya podía caminar discretamente, pero cuando salía, siempre llevaba sus muletas consigo. Y además, todavía no le había contado a nadie sobre su laboriosa conquista. «Terrence, ¿estás en casa? ¡Soy yo!», comenzó a llamarlo mientras se dirigía hacia la sala de estar. Al no verlo, fue a buscarlo al dormitorio. «Tampoco está aquí. Quizá esté encerrado en su estudio». Se acercó a la puerta, que normalmente estaba cerrada, y notó que estaba abierta de par en par. Tuvo una extraña vacilación para entrar. Terrence lo consideraba su santuario inaccesible. Nunca dejaba entrar a nadie. Tal vez se refugiaba en ese lugar cada vez que necesitaba pensar en Candy. Este pensamiento la intrigó y la impulsó a entrar. Pero él tampoco estaba ahí. La habitación estaba hecha un desastre. Habían hojas por todas partes. Habían algunos manuscritos apilados sobre el escritorio. Parecían textos teatrales. No era propio de él todo ese caos. De hecho, Terrence había tenido una desagradable tarde. En medio de una ansia imparable, había reanudado la lectura de las muchas páginas que había escrito de manera desordenada, buscando desesperadamente en ellas un consuelo para su infranqueable sensación de pérdida. Al cabo de unas horas, se dijo a sí mismo que sería mejor salir y tomar un poco de aire fresco. Había tomado su coche y se dirigió a ver a Leonard. Susana se acercó lentamente al elegante escritorio y hojeó algunas páginas. «¿Pero estos son tuyos? No sabía que te gustaba escribir». Comenzó a hojear las páginas con la ansiedad y la avidez de apoderarse de esa parte de él que siempre le había negado. Sus pensamientos, sus sueños. Esas páginas palpitaban de amor, de todo el amor del que Terrence podía ser capaz.
Susana se dejó sumergir en ese limbo de éxtasis, imaginando su cálida voz dedicándole esos versos, sintiendo cómo temblaba su piel hasta estremecer. Lo que escribes es hermoso, mi amor. Hermoso. La mano apenas rozó la carta. Casi tenía miedo de tocar esas hojas, como intentando protegerse de esa indiscreta intrusión entre sus líneas. Protegerse de ella, como siempre hacía él. Pero el ligero roce provocó que una hoja de papel doblada en el borde de la mesa se deslizara hasta el suelo en su precario equilibrio. La chica abrió sorprendida los ojos. Parecía una carta. Se inclinó para recogerla, y fue el nombre de su destinatario la que la atrapó bruscamente. ¿Candy? No me digáis que aún tenéis el valor de escribiros. Incapaz de detenerse, leyó frenéticamente sentándose en el sofá, y a medida que avanzaba, las lágrimas comenzaron a correr incontrolablemente por sus mejillas, mezclando ira y abatimiento en su alma con una violencia insoportable. Un solo golpe decidido, y el papel se rompió exactamente en dos mitades. ¡Terrence! ¿Por qué? Impetuosamente, habría continuado rompiendo ese papel en mil, millones de pedazos. ¿Cómo lo había hecho antes? Por celos con otras cartas, las de Candy. Hirviendo en una fiebre que le quemaba la frente, su primera reacción fue de exasperación. ¡No! ¡No, Terrence! ¡Ahora no! ¡No puedes seguir pensando en ella así! ¡Me prometiste que te quedarías junto a mí! ¡Que renunciarías a vuestro amor! ¡Te casarás conmigo mañana! ¡Candy tiene que salir de tu vida! ¡Debería haberlo hecho hace ya mucho tiempo! Pero las palabras de Terrence resonaron en su cabeza tan crudas y despiadadas como un disparo de escopeta. Y ahora voy a interpretar esta farsa. Cada engaño surgió en su esencia. Cada forzamiento se sentía más doloroso. Susana se puso de pie de golpe y dando tumbos caminó hacia el escritorio. Los manuscritos volaron por el aire, una lluvia de hojas, como la lluvia de esas insoportables lágrimas que simplemente no querían saber cómo contenerse. Terrence, tú tienes un deber conmigo, el de hacerme feliz. ¿Qué felicidad es la que me vas a dar después de todo lo que he sacrificado por ti? Y esas lágrimas cesaron de repente. Las palabras se anclaron en su garganta. No era su voz la que hablaba. No. Esas eran las palabras de su madre. Aquellas que su madre le había metido en la boca todos esos años. Terrence te debe la vida y está obligado a devolvértela para que puedas continuar con la tuya. Ya estáis unidos. Estáis unidos de por vida ahora. Unidos, encadenados, prisioneros. Susana, Terrence te lo debe. Debe permanecer a tu lado. Terrence te lo debe. Te lo debe. Te lo debe. ¿Cuántas palabras había tragado, digerido y hecho suyas, como una lección aprendida en la escuela, sumisa y obediente? Susana, tu padre nos debe respeto. No puede irse con esa meretriz barata y dejar a su familia, a nosotros así. Nos lo debe a nosotros, Susana, mi pequeña pobre niña. Con un salto aterrador, su mente fue catapultada años atrás, a su infancia, tapándose sus oídos al sonido de gritos y llantos que nunca se preocuparon por proteger su inocencia. Cerrando los ojos, pudo ver claramente los platos volar y las puertas azotarse con brutalidad. Cada grito, cada sonido sordo era un rasguño en la piel y una laceración oculta del alma. Un matrimonio concertado al que forzaron su padre y su madre, planeado por la loca codicia de las dos familias,
sólidos protagonistas de la burguesía bostoniana, sin una migaja de amor que los uniera primero, y luego de mutuo respeto. A decir verdad, su abuelo materno había dilapidado en el juego de azar gran parte de esas fortunas familiares acumuladas por generaciones de honesto y gratificante trabajo. Pero esa unión propiciada con todo tipo de intentos persuasivos, y como algunos rumoreaban no muy claros, habrían tenido poco por responder a ambiciones y esperanzas para el futuro. Ese joven orgulloso y adinerado habría sido la salvación para su hija Francine, aunque no tan afortunados se hubieran considerado a sí mismos los Marlowe cuando descubrieron después de unos pocos meses la podredumbre de su socio comercial Wilson, bien escondida detrás de una apariencia alardeada de bienestar. Susana debería haberlo odiado, pero siempre había sentido un afecto enorme por el hombre que su madre pronto terminó detestando. Era frío, distante, nada más lejos de una figura paterna amorosa. Y se decía que salía con otras mujeres, que estaba constantemente rodeado de ellas, sin importarle el buen nombre de la familia. Sin embargo, ella adoraba a ese hombre. Cuando era niña, estaba obsesionada con querer su aprobación. Subiría al cielo para apoderarse de la luna por una sonrisa o una caricia suya. En cambio, él siempre la había tratado con una vergüenza helada, asfixiado por las constantes demandas de su esposa y por las continuas y furiosas disputas por traiciones mutuas. Había congelado el afecto inmaduro que sentía por esa niña, que nunca fue realmente deseada, portándolo a un rol que le era íntimamente ajeno, detrás de una actitud de aséptico desapego. Susana había llevado dentro ese silencio embarazoso durante toda la vida, torturando su autoestima. Y cuántas veces lo había buscado sin éxito una vez que creció. En silencio, escondida, espiando su privacidad desde lejos, o ansiosa buscando entre los asientos reservados de los teatros que la acogían como una diva, donde siempre dejaba un asiento libre para un invitado especial. Ese lugar siempre estaba vacío, frío, congelado como las paredes de su corazón. Y decir que se sentiría satisfecha con solo ver su presencia frente a ella, verla actuar y cumplir con éxito sus aspiraciones. Susana, la niña, la joven, la mujer que sabía conformarse con las migajas, con Terence Graham, como con Theodore Marlowe. Ni ella, ni Terence, sabían las tristes similitudes que tenían sus vidas. Nunca habían compartido la alegría, mucho menos las privaciones sufridas, pero tal vez el compartirlas hubiera contribuido a acercarlos y ayudarlos a entenderse mejor, si tan solo hubieran sido capaces. Sin embargo, si en Terence el rechazo de todas las personas que deberían haber sido el centro de su universo había exasperado el orgullo y el sentido de rebeldía, fomentando la agresividad con la que se relacionaba con los demás, al menos antes de que ese joven ángel lo ayudara a lidiar con sus propias emociones, empujándolo a amortiguar el rencor, en Susana habían producido una inseguridad básica que nunca la había abandonado realmente. De hecho, había distorsionado su crecimiento emocional, haciéndola propensa a las obsesiones y nunca realmente independiente del único punto fijo emocional que le quedaba, su madre. Se había fusionado con ella, esclavizada a sus peticiones, llegando a pensar como ella, a comportarse como ella, a seguir sus dictámenes literalmente. Y nunca le había reprochado haberla utilizado como un arma de chantaje contra su padre, para exigirle una gran suma económica, hasta el punto de inducir al hombre a negarse, exacerbado por cualquier forma de contacto, incluso las formales con ellas. Oh, Terence, esta es mi madre hablando. Yo no te odio a esos niveles.
Susana volvió a sollozar con la desesperación y el arrepentimiento de quien entiende su error demasiado tarde. Pero, ¿hasta dónde pensaba llegar? ¿Cómo ha podido convencerme que podría atarte a mí de por vida? Siempre supe que nunca serías mío. Aunque esperaba que con el tiempo pudieras olvidar. ¡Qué tonta fui! Estaba cegada por el deseo de poseerte. Como una ovación en el teatro. O una joya deslumbrante para llevar en el dedo. ¿Desde cuándo he dejado de mirarte con sinceridad a los ojos? Hubiera podido ver en el fondo las lágrimas que lo mojan. Incluso cuando estás cerca de mí, atento y ayudándome con todo el cariño. Incluso cuando bromeamos y reímos, sigues sufriendo de una manera insoportable por ella. Y no es el malestar por la relación que te he impuesto, o la vergüenza por una atracción que es evidente que no sientes como a mí me hubiera gustado. Tú sigues amándola locamente, con cada palabra y cada gesto. Con tu presencia a mi lado, honras en todo momento la promesa que le hiciste esa noche. Y le declaras tu amor con todo tu corazón. No lo finges. Solo vives por este amor. Te alimentas de él. Alimentas tus células con cada pequeño recuerdo. Encuentras calor en cada palabra y emoción vivida y grabada en la memoria. ¿Cómo pude pensar que podría cancelar un amor tan grande? El tiempo no lo ha disuelto. Lo ha hecho más precioso y más querido a tus ojos. En la renuncia, Candy te liberó de los sentimientos de culpa que te habrían destrozado. Y te ha dado una razón para sobrevivir. Para preservar lo más grande que puedes recibir en este mundo. El donarte incondicionalmente a quien se ama. Una llama viva que ilumina el camino. Como una riqueza inviolable. Y yo... Yo que salvé tu vida de ese reflector, Terrence. ¿Qué he hecho realmente por ti? Salvé tu cuerpo, pero destrocé tu alma. Me he convertido en tu verdugo. ¿Cuánto daño te he hecho con todo este tiempo? Enmascarando el egoísmo con debilidad. ¿Podrás perdonarme alguna vez, amor mío? Susana ya no tenía voz. Su cuerpo no tenía más aliento que liberar. Solo sollozos ahogados. De repente se sintió cansada, más de lo que nunca había estado en toda su vida. Como un abismo, su dolor la envolvía y ya no tenía más excusas a las que oponerse. De repente, la indulgencia que siempre había reservado amablemente para sí misma pareció disolverse, arrastrada por el viento de una nueva conciencia feroz. Pero... ¿qué es lo que realmente he hecho en mi vida sin pensar en mi propio beneficio? Horrorizada, se llevó las manos a la cara, tratando de encontrar el valor para finalmente ser honesta. Pasaron frente a ella como una lluvia de imágenes borrosas, todas las veces que no había tenido confianza en sí misma y no se había amado a sí misma, tratando de doblegar los acontecimientos a su favor con medios más o menos honestos, sin preocuparse por las consecuencias de su comportamiento para los demás. Como ese día de la primera audición para el papel de Cordelia en el Rey Lear, cuando había provocado que Karen Clays se intoxicara con los dulces que le había mandado a su camerino unas horas antes, obligándola a desempeñarse ciertamente por debajo de sus capacidades, o incluso años antes,
aquel suceso en la escuela, cuando para obtener el codiciado reconocimiento como una estudiante modelo que habría hecho a su madre tan orgullosa, no había resistido la tentación de enviar a su odiada rival una dirección incorrecta del lugar donde se realizaría el concurso con el que tradicionalmente se celebraba el fin de año en su colegio. Probablemente habría de todas formas ganado ese reconocimiento, como de todos modos habría ganado el papel de Cordelia, pero no había tenido la fuerza para jugar limpio. Exactamente por eso, cuando se enamoró de Terrance, nunca tuvo el valor de luchar realmente para ganarse su corazón. Y cuando comprendió que tendría que enfrentarse a una rival más que temible, había elegido por impulso, para socavar esa relación, robar las cartas de Candy, sembrando en el chico la duda de que sus sentimientos no fueran correspondidos con la misma intensidad. Susana nunca se había amado realmente. A los ojos de su audiencia, ella era una estrella brillante, pero en su alma, esa luz siempre se había distinguido como un débil reflejo. Por su cuenta, ella nunca había tenido la verdadera confianza en sus propias capacidades, que la alimentaran sin miedo. Oh, Susana, mi pobre niña, el mundo te debe la felicidad. Debería haberle contestado a su madre que esa pequeña tenía que buscarla con sus propias fuerzas y construir esa felicidad en sí misma, porque se la merecía. No pedirla a los demás como un bocadillo, incluso en pequeñas dosis. Le hubiera gustado verse inundada con ella, con una felicidad de que nadie le hubiera acusado de ser mezquina o egoísta. No, mamá, yo no soy como tú. Con el último destello de energía, Susana se puso de pie apoyándose en sus muletas. Sin explicar la razón, comenzó a girar sobre sí misma, primero con cautela, luego cada vez más rápido. En el movimiento de ese círculo infantil, se quitó las muletas. Ahora podía prescindir de ellas, incluso si corría el riesgo de caer. Dio vueltas con su cuerpo y su mente con ella, ligera, finalmente ligera, libre para ser Susana, para creer, para esperar, para aspirar a un sueño claro, para ganar su felicidad. De repente se detuvo, su corazón latía vivo en su pecho, para ser su compañero y guardián de ese nuevo secreto. Justo en ese momento, el espejo frente a ella le devolvió la imagen y vio a una mujer joven y hermosa, a pesar de las marcas de maquillaje sueltas en su rostro y cabello desordenado. No tenía ninguna razón en ese momento, pero, por un momento, sonrió. Después de unas horas, salió de la habitación y la cerró con cuidado. Los manuscritos estaban de vuelta en el escritorio, las hojas correctamente ordenadas por número de página. Las dos mitades de la carta, perfectamente combinadas, estaban pegadas en una hoja. Mientras se desarrollaban estos eventos, otra alma estaba experimentando sus tormentas a kilómetros de distancia. Candy había vuelto a su rutina en el hogar de Pony. No había descansado un solo momento en ese mes entre el orfanato y el hospital, y había pasado noches interminables tratando desesperadamente de comprender las obstrucciones de su corazón, sin ningún progreso. Así había pasado el tiempo, y había llegado el día anterior al regreso de Albert. Se suponía que iban a celebrar el 62º cumpleaños de la señorita Pony con una gran fiesta la mañana siguiente. Annie y Archie también llegarían. Ciertamente no faltarían Tom con Lucille y Jimmy. Pero también era otra víspera. Susana Marlowe se convertiría en la señora Granchester en menos de 24 horas. La chica corrió hacia la ventana para cerrar las contraventanas que de repente se abrieron de par en par, batidas de golpe por la fuerza del viento insistente. Eran las primeras horas de la tarde, pero la temperatura
ya era muy rígida. Este tiempo no augura nada bueno. La hermana María tiene razón. Se avecina una tormenta. Solo esperemos que Albert y los chicos puedan llegar a tiempo. Mientras decía estas palabras en voz alta, vio en el alféizar de la ventana, completamente cubierta por una capa blanca compacta, una pequeña flor que había brotado de la nieve, desafiando el clima hostil. Se acercó a ella y acarició suavemente los pétalos. Ojalá fuera tan fuerte como tú, valiente campanilla de invierno. Me gustaría perforar este pesado velo que me impide respirar. Albert me ama, sinceramente. Es la persona más correcta y generosa de este mundo. Nunca querría verlo sufrir. Me ha dado solo un mes para disipar mis dudas. Pero sé que este tiempo no ha sido suficiente para mí. Y francamente, no sé cuánto tiempo necesito todavía. Sin embargo, esta vez temo que si le hablo libremente, no me escuchará con tanta paciencia como lo ha hecho siempre. Tengo miedo de perderlo definitivamente. Me aterroriza la idea de ser abandonada también por él. Y además, Terry se casa mañana. Y seguramente le gustaría que volviera a mirar hacia adelante como él lo está haciendo. Todo es tan malditamente sensato. Tan sencillo. Pero entonces, ¿por qué me siento atrapada? ¿Por qué me cuesta tanto aceptar esta renuncia con resignación? Se apartó de la ventana y reanudó sus ocupaciones, tratando de silenciar sus dudas. Afuera, la nieve ya comenzaba a caer en abundancia, cubriendo los árboles y difuminando los contornos de las montañas, con una prisa que parecía no dejar tiempo para esperanzas. Continuará.